felicidades. Here we have the mayor of Clifton. How do you feel, mayor? I feel fine. Beautiful floor. I like the floor. Yeah? Okay. You like me the most. Dime. Con Rafael Cuellar, estamos aquí en la inauguración de un liquor store de ShopRite. ¿Qué significa esta nueva aventura empresarial, Rafael, para tu familia? Bueno, es como tú dices, una nueva aventura. Es algo nuevo. Nosotros no hemos tenido liquor antes en el pasado, pero es nuestro próximo paso en servir a nuestra comunidad. Le hemos servido muchos años con un supermercado, y ahora, bueno, la extensión del supermercado, por supuesto, ya el licor que le puede dar, el resto de lo que le falta en la comida principal para cualquier fiesta, para cualquier cosa que le haga falta. Con Rafaelito Cuellar, estamos aquí en ShopRite Wines and Spirits, el primer aniversario. ¿Cómo ha ido este año, Rafaelito? Manuel, excelente. La verdad que, igual que siempre, un negocio nuevo siempre tiene sus dificultades y sus cosas, uno tratando de ampliarlo, crecerlo, pero gracias a Dios con el equipo que tenemos y el apoyo de nuestras comunidades, ha echado para adelante. Y tenemos ahí a un peruano como tu gran brazo derecho en este negocio. ¿Cómo ha ido aquí nuestro amigo García, Guillermo García? Como dice el señor Cuella, que ha sido un año difícil, pero realmente exitoso para todas las comunidades que tienen una liquor store, que encuentran de todo. Y gracias al señor Rafael Cuella seguimos avanzando y seguimos el legado del señor Evelio Cuella, que tú recuerdas, Manuel lo conoce más de 35 años. De President Supermarket, fundador. Y lo pegaba para allá a los dos, ¿te acuerdas? Muy bien, claro. Cuando ustedes estaban jugando por ahí, por el supermarket, y yo iba a entrevistarlo a don Evelio Cuellar. Sí. Y ustedes estaban pequeños todavía. Sí, muy bien. Bueno, les deseamos muchos éxitos, que sigan los éxitos, y que también, ¿por qué escogiste esta fecha de fiestas patrias peruanas para abrir este negocio, Rafael? Oh my God. Mira, es una anécdota bien grande, Rafael. Con toda la realidad del mundo fue de casualidad. Sí. Pero mejor casualidad no hubiera podido haber ocurrido. Muy bien. Sabes que también tienes a la comunidad peruana como uno de tus principales clientes. Por supuesto. Sobre todo en licores y en pisco. Claro que sí. Muy bien. La mejor cerveza nacional. Muy bien. Muchas gracias y muchos años más en esta actividad. Saludos. Voy a tirar una foto para mandársela a la.